En un juego vibrante de ida y vuelta, Juventus continúa invicto en la Serie A, tras vencer como visitante a Lazio por marcador de 2-1 con una anotación de Cristiano Ronaldo en los últimos minutos. En partido de la fecha 21 de la Serie A, el alemán Emre Can otorgó la ventaja a las Águilas, con un autogol al minuto 59, pero con anotaciones de los portugueses Joao Cancelo al 74, y de Cristiano Ronaldo al 88, la Juve consiguió su 19ª victoria. Cristiano Ronaldo será juzgado por fraude fiscal en Madrid. Con este resultado, Lazio se ubicó en la 7ª posición con 32 puntos. Juventus continúa invicta en la Liga de Italia, tras 21 fechas disputadas, y se mantiene en la cima del campeonato con 56 unidades. El conjunto local se fue adelante en el marcador con una jugada desafortunada para el mediocampista Emre Can, quien intentó despejar de cabeza y envió al fondo de su propia meta para poner el 1-0 para las Águilas. La reacción de la Vecchia Signora llegó rápido y después de un desborde por banda derecha, el arquero rechazó un disparo y Joao Cancelo, quien tenía 4 minutos de ingresar, aprovechó el rebote y disparó de primera intención a segundo palo para poner el empate 1-1. Minutos antes de terminar el partido, el árbitro marcó penal a favor de la visita, misma que cobró CR7, con un disparo potente de derecha al centro del arco ante Tomás Estracosa, quien se venció a su costado derecho, anotación que sentenció el resultado final de 2-1 para la Juventus. Lazio visitará al Inter de Milán a mitad de semana en los cuartos de final de Copa de Italia. Posteriormente, visitará el campo de Frosinone en la fecha 22 de la Serie A. Juventus hará lo propio en su visita a Atalanta a mitad de semana en Copa, para después cerrar en casa contra Parma en el campeonato italiano. Fútbol. La jugada maestra del Betis para fichar a la Inter Fútbol Tottenham toma ventaja en la Copa de la Liga Inglesa ante